Amnistía Internacional indicó que en Nicaragua los homicidios por motivos de género son cada vez más brutales y cita datos de la ONG Católicas por el Derecho a Decidir, según los cuales entre enero y diciembre pasados hubo 55 feminicidios. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, alertó sobre los altos niveles de violencia en Centroamérica. Lamentablemente el balance sobre la situación de derechos humanos en América Latina y el Caribe continúa siendo alarmante. Estamos enfrentándonos ante una grave crisis de retrocesos en respuesta de los estados para atender las necesidades más básicas de su ciudadanía. Amnistía Internacional también describe la grave situación en el Triángulo Norte de Centroamérica por los numerosos casos de violencia de género, los ataques contra activistas, la migración forzada en una región azotada por el narcotráfico y las pandillas. Sobre El Salvador advirtió que la prohibición del aborto ha llevado a que injustamente varias mujeres sean declaradas culpables de homicidio agravado después de haber sufrido un aborto espontáneo u otras emergencias obstétricas. En Honduras, Amnistía Internacional denunció tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en la represión de las manifestaciones postelectorales contra un supuesto fraude en la reelección de Juan Orlando Hernández como presidente. La respuesta más bien que los estados están desarrollando es una respuesta represiva cuando la gente sale a las calles a protestar. El año pasado fue un año de protestas en muchos de los países de la región y en casi todos los casos las personas que protestaron, que tomaron las calles, encontraron el uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades de seguridad. En el caso de Guatemala, señala que las medidas para combatir la impunidad corren grave riesgo de verse afectadas por la resistencia creciente de ciertos actores políticos y citó el intento fallido del presidente Jimmy Morales de expulsar del país al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. En ese sentido, para nosotros el balance pues no solo continúa siendo negativo, sino que además nos preocupa de sobremanera estas tendencias que están profundizando una grave crisis en materia de derechos humanos. Fuera de Centroamérica, Amnistía Internacional también llamó la atención a otros países del continente como Estados Unidos, Venezuela y México, incluidos en su lista de situaciones preocupantes de derechos humanos acontecidas en 2017.